Hola amigos, tal y como os prometía en el anterior vídeo que vimos sobre los 10 errores de injertos en frutales, hoy traigo este que es interesantísimo, así que comenzamos. Estas dos plantas pequeñas que vemos aquí son de aquellos dos vídeos que veíamos de semillas de paraguayo, que os lo dejo en las tarjetas y también en la serie de cultivos de frutales. De cuatro semillas han sobrevivido dos plantas y de la más vigorosa vamos a elegir esta rama para nuestro injerto. Aquí tengo este patrón de ciruelo silvestre. Como veis, lo he arrancado con la máxima raíz posible y vemos que es un patrón vigoroso y recto, listo para ser injertado. Preparamos una maceta para recibir el patrón con nuestro injerto. Hemos puesto en el fondo una capa de guijarros o piedras pequeñas para que sirva de capa drenante para el riego. Y vamos a echar sustrato fertilizante de plantas, que lo vamos a mezclar con arena en la proporción de un tercio de arena y dos tercios de sustrato vegetal. Y así tenemos plantados en la misma maceta el paraguayo con su rama pequeña lista para ser injertada en nuestro patrón de ciruelo. Tomamos una broca de taladrar madera, alcohol de farmacia de 96 grados y la limpiamos y la desinfectamos muy bien. El diámetro de la broca tiene que ser hasta un milímetro mayor que el de la rama, comprendidas también las yemas. Ahora vamos a perforar en la misma dirección de la rama, con mucho cuidado, ¿eh? Aunque se haya desprendido ese poquito de corteza, no importa, porque enseguida lo vamos a arreglar. Introducimos la rama de paraguayo a injertar por el agujero que hemos hecho. Tomamos agua oxigenada y un bastoncillo de algodón. Untamos con agua oxigenada y desinfectamos los cortes de los dos lados. Ahora vamos a tapar y a cicatrizar nuestro injerto. Como ya previamente he desinfectado las cortezas, empleo plastilina porque es el material que ahora tengo a mano y aprovecho para juntar bien las cortezas que se habían desprendido. Podéis poner pasta cicatrizante que ya venden para injertos. Una recomendación que yo os hago es la pasta selladora y cicatrizante de injertos que he hecho a base de cera o parafina mezclada con aceite para darle pastosidad. Ahora la rama de paraguayo injertada irá creciendo y engordando y formará callo con la corteza del ciruelo, que es el patrón. Será el momento de cortar la rama del injerto y por arriba la rama de ciruelo. Y así ya tendríamos nuestro tercer arbolito de paraguayo ya listo para ser trasplantado. Y nos vemos en otro vídeo donde seguiremos con estos temas interesantísimos.